A las montañas. Bien, Cono, huyamos, huyamos a toda velocidad. Pero no en Okuta, ya que sería como si saltara del sartén al fuego. Pero si me iba a dirigir en otra dirección contraria, ¿cuál sería? Verificando un poste de señalamiento, vi en el espejo la furgoneta que seguía persiguiéndome. ¿Cuándo me habían alcanzado? Estaba seguro de que los había dejado atrás. No había casas o autos en esta zona. Para cuando me di cuenta, el paisaje ya se había transformado en un camino de montaña. En este camino solo había un carril y la furgoneta blanca estaba justo detrás de mí. Y entonces me di cuenta de que había otra camioneta detrás de esa. ¿Qué? ¿Esa no es solo una furgoneta? ¡Nos están siguiendo varios! ¡Diablos! Forzando la vista pude ver que habían más camionetas detrás de aquella. No podría creerlo. Aceleré en un esfuerzo por poner cierta distancia entre los vehículos. Pero lo que me dejó sin palabras fue que todas esas furgonetas eran blancas. Me dejaron con la boca abierta. Estaba atrapado. ¿Por qué blancas? Serían mejor negras, ¿no? Digo, al menos se camuflarían bien en la oscuridad. Miré hacia abajo para encontrar solo un acantilado. Había un acantilado justo más allá de una barandilla. Mi velocidad era de 80. Si fuera más rápido por este camino montañoso, acabaría muerto. Sin embargo, con esta fila de vehículos detrás de mí, tampoco me atrevería a ir más lento. En resumen, tendré que evitar a toda costa no bajar de mi camioneta. Creo que eso sería lo correcto. Podía intentar moverme hacia el siguiente carril de la carretera, pero una vez que haga ese movimiento, me encontraré con las furgonetas a mi alrededor. A pesar de esto, me obligué a seguir avanzando hacia adelante, tratando de alejarme. Pero aún así, terminé siendo rodeado rápidamente, obligándome a frenar. Si
lograba esquivarlos, inmediatamente me rodeaban de nuevo. Este proceso se repitió varias veces hasta que... ¿Hasta qué? Finalmente fui conducido hacia la esquina de una zona vacía. El motor todavía estaba encendido, pero yo ya estaba en un lugar sin escapatoria. ¿Qué? ¿Nos rodearon? Oh, shit. Oh, my God. Son estos tipos con las huertagas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Los hace? Kibitaro, ¿sí? Kibitaro. Oh, shit. ¿Y ahora qué? ¿Por qué nos persiguen? Kono no tuvo la culpa. Ese tipo que a fuerzas quería pelear con Kono. Porque siento que esto irá mal. Varios hombres con traje negros y con máscaras bajaron de las furgonetas. Me hundí en mi asiento, habiendo perdido la voluntad de resistir. Con, bueno, toc toc, supongo que le tocaron la ventana de la camioneta. Hubo un golpe en mi ventana, haciendo que me sintiera como si hubiera regresado de vuelta al punto de partida donde todo este lío inició. Toc toc. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Buenos días, Kumasawa. ¡Ay! Estamos en el parque. Parpadeé sin moverme, mirando al mundo de forma horizontal. Normalmente me despertaría en un denso bosque oscuro, pero lo que vi hoy fue una ventana que me reflejaba. Pensando que era un cambio fresco, me senté a medio camino. Estaba en una habitación. ¿Podíamos ser dejados dentro de los edificios también? Siempre había sido dejado afuera. Así que supongo que era posible que casos como este pasaran también. O sea que solo nos atraparon para llevarnos al parque, ¿no nos van a hacer nada? Si solo pretendían dispersarnos en diferentes puntos de partida, estaría bien que me hubieran dejado afuera como siempre. No podía entender para nada lo que la administración estaba pensando. Bueno, esa es historia de todos los días, o de todas las noches, en este caso. Justo en ese momento vi algo moverse. Mi cuerpo helado se movió en reflejo. Cuando miré lo que se había movido, visualicé a un chico como yo que estaba tirado en el suelo, tratando de sentarse. Permanecí sentado, poniendo mis manos detrás de mi espalda, tratando de mezclarme con mi entorno. Nunca había estado tan cerca de alguien al despertarme en el parque. Este cambio me tenía algo inseguro como para poder actuar. Por ahora, la mejor acción sería la de mantener mi distancia. Me alejé buscando algo para poder esconderme debajo. Desconocido, supongo que era el chico que estaba al lado de él. Está despierto. Vi algo en lo que podía esconderme, pero estaba demasiado lejos como para alcanzarlo. Intenté estirarme un poco. Al mirar hacia atrás, terminé haciendo contacto visual con el otro hombre. Oh. ¡Ey! ¡Atropellador y escapador! ¿Ah? ¿Cómo que atropellador? ¿A quién le dices atropellador? Su cara estaba hinchada y cortada. Se apoyó con su brazo y no hizo ningún movimiento para ponerse de pie. El brazo que sostenía su peso temblaba, mostrando que estaba bastante herido. Si nos dijo atropellador, quiere decir que es el desgraciado que intentó buscar pleitos con nosotros cuando estábamos en el camión.
pero lo más importante fue su rostro, ya que al verlo hizo que me congelara. Era claro que este hombre era el mismo hombre que había atropellado con el camión. ¡Sigue vivo! ¡Kuno, no te hiciste un asesino! Eso es bueno. No saques los cortocircuitos, tranquilízate. ¿De quién es la culpa, eh? El hombre sonríe. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, es obvio que esté tranquilo, ya que no soy un criminal. ¡Ja! ¡Eso ni tu madre se la cree! ¡No fui arrestado! Actúas como si mostraras tu verdadera forma de ser. Estaba encabronado. Sentía como si mis entrañas estuvieran hirviendo. Cuando me levanté, mis pies parecían tener mente propia, ya que me moví más cerca de él. ¿Estás diciendo cosas realmente estúpidas? ¿Qué clase de acusación es esa? ¿Qué carajos quieres decir con mostrar mi verdadera forma de ser? Incluso desde su posición incómoda en el suelo, el hombre me miró directamente a los ojos. Su sonrisa nunca cambió. Al principio pensé que solo habías perdido el control y me atropellaste por accidente. Después de que me atropellaste, te detuviste, ¿no es así? Te vi mientras caía. Pero mis pensamientos ahora han cambiado. Me atropellaste a propósito. ¡Ay, en serio! ¡No me digas! ¿Y qué carajos piensas que haría una persona que ve que un bastardo estaba por prender su camión en llamas, ¿ah? No intentes dejar de lado tus propios hechos. ¡Oh, cállate! ¡Me estás matando de risa! ¡Ya para! Perdón, me falta leer más. Mis piernas y mi estómago me están doliendo. Lo que me faltó decir. Con la sangre corriendo hacia mi cabeza, levanté al hombre por la nuca. Su rostro cambió mientras gemía de dolor. Inmediatamente comenzó a regresar a su antiguo distanciamiento, mientras murmuraba en voz baja. Y entonces, ¿ahora qué harás? ¿Me vas a matar? Pues faltas no me dan, ¿eh? Sus ojos se reían, pero estaban distantes. En el momento en que vi eso, mi cabeza comenzó a enfriarse. De todos modos, lo hecho, hecho está. Y esa era la verdad. No tengo ganas. Como si me importara. Agradece que no esté muerto. Cierto, si hubieras muerto, los habríamos enviado a este lugar juntos. Oh, creo que acaba de hablar una persona diferente acá. Es lo malo de que solo ponen signo de interrogación y no me indican si ya es otra persona o es la misma. Ambos dejamos de movernos mientras habíamos estado discutiendo. Escuchamos una voz que sonaba no muy lejos de nosotros. Me di cuenta de inmediato que esa voz era una voz artificialmente alterada, sin siquiera tener que pensar mucho en ello. ¿Enviarnos juntos? ¿A dónde exactamente? ¡Oh, es un Kibitaro! Sin darme la vuelta, me bastó con saber quiénes eran por sus pisadas torpes al caminar. Sabía que varios Kibitaro habían salido de la oscuridad.
No tenía ni la menor idea de lo que era tan divertido acerca de esta situación para ellos y no quiero saberlo. Al escuchar claramente el sonido de sus pisadas, calculo que eran como 4 o 5 kibitaros. Uno de ellos parecía estar actuando como un representante, mientras que los otros simplemente permanecían en silencio. Tal vez por su considerable altura, una atmósfera extraña rodeaba la habitación, y eso hizo que me diera una sensación de disgusto. Kibitaro. ¿No está siendo grosero? No hay manera de que no agregues el kun. Acuérdense, para los que no sepan, el kun es un sufijo japonés que se agrega después de los nombres, así como el san o el chan. Solo que el kun se usa más como para hombres que el chan, que es más para mujeres. Un sonido fuerte resonó cuando simultáneamente los Kibitaro tomaron sus armas. Eran ametralladoras y 6 de ellas me estaban apuntando. Sabía que esto no iba a ser bueno. Tropecé hacia atrás mientras el miedo brotaba dentro de mí. Otra vez el Kibitaro. Perdón, me equivoco. ¿Equivocarte de qué? Estas armas no son para asustarte, Konokun. ¡Chan chan! Son para asustar a Kutsukun. O sea que no van a hacerle nada a Kono, sino que van por el tipo desconocido que está con Kono. ¿Ah? El desconocido está hablando, pues. ¿Ah? ¿Yo? ¿Por qué? Todas las armas que me habían apuntado se dirigieron hacia el hombre que me había amenazado con el cóctel Molotov. Su expresión distante, que había estado poniendo desde hace rato, se puso rígida. ¡Oh, pero si lo dijimos ayer! Ya lo hemos explicado correctamente, ¿no? Chichi. Aquí dice chichichi, no sé qué clase de sonido sea ese. El disfrazado y grueso dedo índice de Kibitaro cambió. El dedo se colocó sobre el disparador del arma. Buscar la moneda durante el día. Te meten problemas. ¿Ha? ¿Ah? ¿Ah? Econo también. ¿Ah? Cachín, sí, cachín. Supongo que es el sonido que hace con las ametralladoras. El sonido de un gatillo sonó a través del aire. La boca del hombre Molotov, buen apodo, estaba medio abierta, temblando ligeramente. Incluso yo estaba haciendo la misma expresión. Y hasta aquí lo dejamos. O sea que los Kibitaro persiguieron tanto a Kono como al desgraciado. ¿Eso quiere decir que vieron lo que estaba pasando? Y por eso están apuntando sus armas a este tipo en vez de a Kono. Bueno, si es así, yo debo decir que son justos. Mientras no le hagan algo a Kono, pero... yo sé que esto no va a acabar bien, dado porque también trajeron a Kono. Si realmente solo les interesara este tipo, ¿para qué ir tras Kono en primer lugar? Así que siento que es mejor no relajarse. Y pues, ¿qué va a pasar con este tipo que al parecer su nombre es Akutsuki? ¿Sí, Akutsuku? ¿Akutsuki? ¿Cómo lo había dicho? Creo que era Akutsuku, ¿no? Akutsu. Akutsu, su nombre es Akutsu, el kun es el sufijo, Akutsu. Bien, Akutsu se llama el desconocido, pero Kono creo que le puso un apodo más chingón, el hombre Molotov.
Recuerden que Molotov es así como le dicen a esa arma bomba casera que ese desgraciado estuvo a punto de meter en el camión de cono. Pero bueno, me despido, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima para ver en qué acaba esto. ¡Matanes!